entre tanta tristeza. Yo soy alegría, entre tanta pobreza. Yo soy bendición, entre tanta religión. Yo soy Cristo, entre tanto rencor. Muy buenos días, aquí estamos cerrando nuestra semana laboral. Hoy es viernes 14 de octubre de 2022. Sigue rodando este año. Muy bien, entonces ayer quedamos en que íbamos a responder la última pregunta que nos queda pendiente de este documento, que fue el 30 de septiembre. Llegaron estas preguntas. Y entonces, 40 preguntas que contestamos ya, de las cuales hemos contestado 39, y falta la de nuestra querida Jamie Cruz. Muchos de ustedes que no la conocen físicamente, es una de las dos personas que siempre están colaborando con todos los programas, aportando los textos bíblicos a medida que los vamos citando. Citamos escrituras y Linda Sofía Zuluaga y Jamie Cruz están ahí como los ángeles de Charlie todos los días. Entonces, pues, de verdad es una ayuda invaluable. También tenemos otros amigos como Fernando Acevedo haciendo las precisiones cuando yo estoy trayendo algún concepto aoristo. Él lo explica o lo conjuga en griego, cuando es arameo o es hebreo, entonces su raíz, su fonética, entonces también está colaborando allí. Y algunos otros que ya se están contagiando de esos buenos ejemplos. Muchas gracias a todos, desde el que pone atención, desde el que ni pone atención, pero que ya está llegando, pues así vamos. Se trata de ser responsabilidad mía, no tuya. Yo tengo que tocar la flauta de tal manera que logre tu atención. Entonces, no te dejes acusar ni siquiera por eso, por nada. La pregunta de Jamie, que quedó pendiente de la semana pasada, dice: ¿cómo identificar el ego en mí y cómo no caer en ello? Esto, si me preguntara, ¿cuál es el número ganador del baloto del próximo sorteo? Es mucho más sencillo contestarle esa última que esta. Pero, bueno, aquí vamos. En días pasados, hace unos 3 meses atrás, más o menos, o pronto 4,
trabajando con un grupo de compañeros en la escuela de debate, surgió la sugerencia de una especie de cineforo. Entonces, todos veíamos una película, la misma, pues, y compartíamos sobre ella. Es una película en la que actúan y trabajan Ray Liotta, Jason Statham, bueno, algunos otros actores de renombre. Bueno, pero ellos dos son los protagonista y antagonista de la película. Tiene ya unos años de tiempo de haberla hecho. Se titula Revolver. Creo que con ese título llegó a los países de habla hispana. Obviamente se la recomiendo a Jamie Cruz y pues a todos los que quieran pues ver una película, entretenerse, pero tomar elementos valiosos respecto a la identificación del ego. Para leer algo, Carlos Gustavo Jung, en cualquiera de sus obras, éntrale. El ego está presente más o menos desde que cortaron el cordón umbilical separándote de tu madre hasta este momento en que me estás escuchando. Está presente opinando en todo, diciendo eso sí, eso no, eso me gusta, eso no me gusta, eso lo entiendo, eso no lo entiendo, eso no me parece. Es ese que está hablando ahí. Se enseña en muchas disciplinas y escuelas a no caer en el gobierno de él y en que hay que matarlo, destruirlo, aniquilarlo. Sin utilizar las palabras técnicas o científicas, yo hablando de la abuela y de la tía Gertrudis, hace muchos años he venido dando herramientas para enseñar a ganar el alma, a ganarla, a conquistarla, a seducirla, a enamorarla, a colocarla bajo la cubierta y el señorío del espíritu. ¿Dónde está el alma? En ti. ¿Y el espíritu? En ti. No es el espíritu de por allá, de los cielos, no. El espíritu que está en ti. Entonces, sujetando, gobernando, orientando, conduciendo el alma. Independientemente del camino que sigas, el sendero que sigas, el tipo de disciplina que sigas para colocarte sobre el ego, cualquiera que sea la disciplina, te decía, el resultado mostrará si lo hiciste o no.
cualquier cosa que logres hacer sin que el ego sea afectado, sino que el ego siga sentado en el trono, será lo que comúnmente llamamos zona de confort. No ha habido variación. Tú puedes congregarte, tú puedes orar, tú puedes cantar, tú puedes ofrendar, tú puedes abrazar, tú puedes ayudar, colaborar, muchas cosas, hospedar. Pero el ego intacto, porque tiene una capacidad de elongación, una elasticidad. El ego va a las cuerdas y se recuesta y recibe golpes y recibe golpes, y cuando ya estés cansada vuelve al ataque y vuelve. Entonces ahí está, está presente siempre. Es el alfa y la omega de los aspectos de la batalla, de los aspectos de la lucha, de la conquista. Está presente desde el principio y hasta el final. Entonces, ignorarlo es el procedimiento de la mayoría, digamos, podemos decir de todos, porque las excepciones no invalidan la norma, es ignorarlo. Es decir, bueno, no se tiene en cuenta. Y entonces se hacen las cosas de buscar ser prójimo del necesitado, del afligido, del que tenga su calamidad o su miseria para poder tener misericordia. Así las cosas, bueno, pues el panorama se presenta claro si lo enfocas. Cuando ya lo logras ubicar, lo vas a ver y es casi omnipresente. Es como si fuese Dios todo el tiempo en tu vida, en todo momento. En todo momento. Y es más, se parece a algunas personas. No se calla. No se calla. No existen egos de meditación. No, es al contrario, el que cuando tú vas a meditar es el que está hablando, no, pero ya llevas mucho tiempo meditando, o sea, y además meditar sobre eso, ¿como para qué o qué? O sea, ¿qué crees que vas a conseguir? Todo el tiempo está hablando. Ese es el punto. Cuando tú logres la dicotomía, la división, y te des cuenta y puedas decir, como dijo Jesús, yo soy el que habla contigo, entonces, separado de esa entidad, entonces ya habrás culminado. Mientras tanto, es una pendiente, eso es como una deuda en la que se pagan intereses, y estás como reportado a una central de riesgo, y ahí estás. Yo tengo un compromiso con Dios, cualquiera que sea la definición teológica, universal o particular que le des, pero como ese ser perfecto,
lleno de sabiduría, de poder, con ese Dios, sino que ya mucho más cercano, Padre de Jesucristo, tengo compromiso de seguir indagando, investigando, escudriñando, para aportar un método que sea universal, que le permita a las personas tener una confrontación como la que van a ver en la película que les he recomendado. Pues buscan, ahí aparece en alguna parte, en alguna aplicación la encuentro. Y pues no la miren literal porque entonces no la van a entender. Entonces recuerda siempre que los árboles no te impiden ver el bosque. Entonces tú vas a ver personajes allí, hombres, mujeres, diálogos. No te distraigas, trata de abstraer cuál es el mensaje que está ahí detrás de los hechos, porque si no, pues vas a caer o volver a caer víctima de los magos que te dicen, mira, mira esta florecita aquí, y mientras tanto están haciendo su truco acá. Entonces la película, salen los actores, sale el diálogo, pero tú tienes que estar mirando qué se está haciendo con la otra mano o con lo que no se ve. ¿Sí? Porque siempre te están mostrando algo, te dicen, mira, pero algo está pasando aquí, aquí, cuando se oculta. Solo tendría que estar así el mago, pero como siempre están como señalando algo y lo que están es doblando, no, nunca están haciendo lo que están diciendo. Y ese es el proceder de los hechiceros de las cortes de Faraón. Lo mismo pasa entonces cuando lees las escrituras, o lo mismo pasa cuando vas a ver una película, ejemplo, esta. Entonces, no te tome por sorpresa, no vayas a caer en la literalidad, sino busca el mensaje que está ahí debajo, lo que quiere decir. Y además que ya te estoy dando la pista. La estoy recomendando para que puedas, como dice Jamie, identificar el ego. Entonces, ese es ese punto. En otro momento cercano, no dentro de mucho tiempo, estudiaremos un poco los extremos de las escuelas, de las de no importa, o las de hay que matarlo. Y por qué yo estoy buscando una línea en la cual pueda salir victorioso, vencedor, sin mucha complicación. Lo espero hacer, pues, estando aquí en vida, ya no después etéricamente, no, sino así, como estamos hablando ahora, y en relativamente poco tiempo, espero. Ese es algo que está aquí, una iglesia soy. Muy bien, entonces espero que le hayamos echado un par de capas para que esto asiente. Por supuesto que esta, como todas las respuestas que damos, no son hasta las últimas consecuencias, son pues una introducción para que tengamos deseo, ganas de seguir adelante. Tenemos una respuesta, sí, pero esto nos da luces para proseguir, para leer más, para
escudriñar, para pensar, considerar, etcétera, etcétera, etcétera. Listo, mi Jaimita, un abrazo para ti, un abrazo para todos ustedes, mis amigos, deseándoles pues, que cierren esta semana laboral con una noche en paz, en victoria, hagan su balance de lo que sucedió de domingo a viernes. Y bueno, mañana pues estaremos prestos a respirar el aroma del jardín donde nos quiere presentar el hermano Eric algún mensaje. Y por la noche nos vemos en nuestra asamblea semanal, donde seguimos trabajando para seguir construyendo la unidad. Entre tanta tristeza.